Muy buenas a todos chicos, aquí estamos un día más en un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las arqueras. Vamos a seguir con la sección que iniciamos. En este caso vamos a abarcar todas las tropas como elegimos. Y bueno, para este video estamos en mi TH8 en este caso. Bueno, es como TH7 porque hace un poquito lo vengo subiendo. Y vamos a ver el tema de las arqueras, ¿verdad? Las arqueras también son de los emblemas de las primeras tropas que salieron en Clash of Clans, perdón. Y así que, bueno, vamos a ver primero, en este caso yo las tengo al 4, son arqueritas bastante bajitas y demás, ¿verdad? Pero obviamente dependiendo del nivel van a ser así de peligrosas. Ellas por sí solas no tienen mucha vida, como ven, o sea, tienen muy muy poca vida. Sin embargo, cuando hay un gran grupo y no hay daño de salpicadura, pueden ser sumamente letales. Entonces no hay que subestimar esa tropa, es muy usada. Más que todo en ayuntamientos bajos, igualmente que los bárbaros. Sin embargo, se ven en ayuntamientos altos para temas de limpieza. Ya veremos algunos ejemplos. Primero iniciamos en los ayuntamientos bajos cómo se pueden utilizar. Vamos a ver algunos ataques que realicé yo hace poco. Vamos a ver este, por ejemplo, que da la misma función que el barching. En este caso, bueno, que los bárbaros en el video anterior. Utilizamos aquí únicamente las arqueras para hacer más que todo el robo. Vemos que igual en este caso primero empiezo sacando como tropas, fijándome si tenía tropas de recibir el clan, pero era complicado ya que era una aldea abandonada, nos ofrecía un gran botín. Sin embargo, podemos ver que habían muchos en el tema de los extractores de elixir y minas y todo lo demás, ¿verdad? Había un extractor de elixir oscuro afuera, entonces, bueno, más bien, perdón, que podíamos aprovechar de eso. Pero también en los almacenes había bastante y ahí estaba más difícil entrar con esas únicas tropas. Tenemos en esa aldea la desventaja de que tienen las tropas de salpicadura abarcando todas las estructuras que podamos robar, en este caso los extractores, ¿verdad? Entonces es un poco más complicado. Sin embargo, vamos a ver qué procede. Procedo a hacer lo mismo de siempre. Envío primero un grupo grande de bárbaros para que ellos me tanqueen las arqueras y que las arqueras se encarguen de ir destruyendo las minas. Y así, alrededor de toda la aldea, vemos como hoy suelto ahí el tema del castillo del clan. En este caso lo ocupé, pero bueno, tampoco era necesario. A fin de cuentas, más yo para eliminarme estos almacenes de acá, pero tampoco ha sido de uso obligatorio. Y vemos como con un coste sumamente bajo me llevé en este caso 500.000 de oro y 400.000 de elixir y 800 de oscuro, que bueno, para esos niveles bajos es sumamente bueno. Vemos que el coste que tenemos, vamos a ver, el coste que tenemos acá es de 56.000 únicamente, con 100 bárbaros y 100 arqueras, o sea, es sumamente barato. Entonces, súper recomendado cuando son ayuntamientos bajos para realizar farming. En este caso, ¿verdad? Vemos que yo casi no farmeo en esa cuenta. Yo tengo que farmearla porque tengo tres constructores libres y debería aprovecharlos, ¿verdad? Entonces, en esos días voy a ponerme a farmear esa cuenta. También tenemos otro ataque que realicé, que fue este de arriba. Que, bueno, hay que tener claro que en estos no hay que preocuparse por el tema de las copas, ya que es muy posible que perdamos copas, ¿verdad? Sin embargo, si estuvieran bien distribuidas y si las defensas de salpicadura, como son los morteros y las torres de magos, estuvieran más al centro, se podría sacar fácilmente un 50%. Sin embargo, en este caso tampoco lleva casi el clan, como ven. Entonces primero empecé a distribuir, empecé a mandar el rey por esa área para que me tanqueara ambos morteros, y por eso eliminé rápidamente algunas minas y recolectores. En este caso, por este lado, de las 9 más o menos, 8 o 9 por ahí, envío un grupo grande de arqueras, ya que veo que hay bastantes almacenes que podía, almacenes, perdón, extractores y minas que podía aprovecharme de ellos. Y así empiezo a distribuir las cortinas de barbaritos, cortinas de arqueras, como ven que se ven por alrededor de toda la aldea. Hasta que conecto llevarme un porcentaje igual de casi 500.000, invirtiendo solamente 50.000, o sea, más de 400.000 de ganancia. Entonces me parece que está sumamente bien en esos ayuntamientos bajos. Otros de los usos que se dan, vamos a ver aquí algunas. Ayer tenemos una guerra que la perdimos,
pero uno de los usos que se dan, por ejemplo, vamos a ver ese ataque que, bueno, en este caso solamente utiliza una arquerita, como podemos ver. Sin embargo, eso se ve muchísimo en cualquier tipo de ayuntamiento, que es que lleven una o dos arqueritas para hacer temas de limpieza. Entonces vamos a ir acelerando, ya que eso es, bueno, eso es un ejército que no depende únicamente de las arqueras, pero también se ven involucradas, y ya que ese es el uso que más se le da actualmente en competitivo o demás, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la incursión que hace ahí con el Quenwall, ¿verdad? Y luego el mixto y todo lo demás. Pero ¿verdad? Vemos que lo que hace es que esas arqueras se envían en lugares estratégicos donde no pueda recibir daño de arquera, y esta sí pueda ir haciendo más porcentaje. Por ejemplo, vemos que despliega la arquera por acá, ya que es un lugar donde el mortero está con los mineros y la arquera también, entonces no va a recibir absolutamente nada de daño. Y veamos cómo va avanzando poco a poco. Vemos cómo está únicamente sola haciendo limpieza, en este caso aprovechando segundos que pueden ser valiosos en un ataque y que pueden definir una guerra inclusive. Entonces la envía en un lugar muy estratégico. Vemos cómo la arquerita llega hasta el final, y eso termina siendo un penazo. Y vemos ese tema, ¿verdad? Que se ahorró unos 2 o 3 segundos, que bueno, que literal es sumamente importante ahorrarse segunditos, ¿verdad? Igual pasó aquí con ese ataque, ¿verdad? Ese no terminó emprendiendo lamentablemente, pero igualmente lleva 3 arqueras, que bueno, ese era un ataque de spam de brujas, pero igualmente las fue distribuyendo conforme ella vio lugares estratégicos donde podían enviarlas y que esas arqueras ayudaran a hacer más limpieza y más porcentaje, ¿verdad? En este caso, vemos como primero inicia ese grupo grande bueno, el grupo fuerte era lo que son las arqueras, bueno, lo que son las brujas, y envía a las arqueras en una esquinita. Aquí dos no las testeó bien, pero bueno, esa otra le quitó una choza que, bueno, en su momento, si hubiera terminado en pleno, tal vez hubiese sido un fail time. Igualmente aquí, como no las destruyó también, a fin de cuentas, se quedó sin tiempo, ¿verdad? Que si hubiera los hubiera guardado más, hubiera esperado un poquito más y ahora tuviera sido pleno con eso. Entonces, bueno, esos son de los usos que más se le dan, la verdad. Ya después de ahí son las super arqueras, pero creo que ese es el uso que se le da usualmente, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí el video, chicos. Aquí les una tropa sumamente recomendada. Entonces, recuerden utilizarlo si son ayuntamientos bajos, especialmente, ¿verdad? Tipo TH6, 7, 8, bueno, más para abajo inclusive. Entonces, son sumamente buenos para hacer temas de farming, para ir acumulando recursos sumamente rápido, la verdad. Y bueno, chicos, ya les recuerdo que ahorita estoy haciendo stream por Twitch casi que todos los días. Les dejaré el link de Twitch abajo en la descripción. Síganme en las redes sociales, que igualmente están abajo en la descripción. Y sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo directo video. Bye bye, chicos, que tengan una muy linda tarde. Nos vemos.